Hola amigos, sean bienvenidos a la temporada 30. En esta ocasión estamos con un video diferente. Vamos a hacer un análisis de desde el inicio de la temporada. Y pues aquí tenemos a varios invitados que van a estar acompañándonos a lo largo de esta travesía. Platicando acerca de la primera guerra. Y pues a ver si se pueden mantener todos ellos también para las 12 guerras de esta temporada. Vamos a ver qué... ¿Qué tal? Van a ser una que otra dinámica un poco bonita, diría yo, y entretenida. A ver si les gusta. Y pues, bienvenidos a todos y bienvenidos, chavos. ¿Cómo están? Oli. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, chavos. Si ustedes no los conocen, pues bueno, el Gap, ustedes saben que estuvo con nosotros en Kesobi por mucho tiempo. Estuvo dirigiendo la Alianza junto con varios oficiales, entre ellos el Riverón, el Eric también. Y pues bueno, el Eric ahorita actualmente está con nosotros en Kenobi. Y el Riverón está en GT40. Entonces, tal vez en otros videos futuros lleguen a unirse otros personajes de otras alianzas, ¿no? Estaría chido, estaría chévere. Para que pues también den sus opiniones, sus análisis también de qué es lo que esperan en las guerras. Y pues, ¿no? Vamos a ver qué tal. Antes de comenzar con las primeras guerras en esta semana, chavos, vamos primero a no irnos a la temporada 28, porque creo que es muy... ya pasó mucho tiempo, pero la temporada 29, ¿no? También tenemos esos datos de cómo fue que concluyó la temporada pasada, ¿no? Como ustedes saben, pues... terminamos en primer lugar Kenobi, segundo DSVG, tercero New Nation, y así vamos a ir bajando hasta llegar a todas las alianzas, desde la 1 hasta la 20 y hasta Platino, en todo vamos a poder checar. Y bueno, como ustedes saben, hubieron doqueos, hubo un poco de chisme también, salseo, y pues sí, desde la posición 1 hasta la posición 1000, y esos son las ¿cómo se dice? Las posiciones de todos los de todas las alianzas. Bueno, pasemos a la 30, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Ok, bueno, chavos, ya se saben los enemigos. Estos enemigos que se ven ahorita en la pantalla son los enemigos, los enfrentamientos confirmados que tenemos para esta primera guerra de la temporada 30, Desenfrenado. Ok. Antes de pasarles el micrófono a todos ustedes, chavos, que están acompañándome en la pantalla, pues, en la pantalla, en la llamada, pues, les voy a mencionar cuáles son los enfrentamientos que ya tenemos confirmados, ¿ok? Está MIBR contra SAS, Kenobi contra TSBG, New Nation contra TCN, Mr. Black contra los chinos, Palo contra IS-8A, PBT contra For Loki, Matrix contra Noxious Smoke, Next contra unos rusos, creo, AGTG contra BAMP, Trun contra 211, GT40 contra ASR y X5A contra FSI. Esas son las alianzas que tenemos conocimiento de que ya son alianzas confirmadas que se van a enfrentar en esta temporada. Y pues bueno, díganme qué les parece estos... este primer enfrentamiento de todas estas alianzas, chavos. ¿Quién quiere hablar primero? No se amontonen. ¿Puedo tomar la palabra? Lánzate, Lánzate. Creo que empieza bastante fuerte. Con dos enfrentamientos importantes, digamos. Por un lado, New Nation contra TCN. Los grandes bañados de la temporada pasada. Sí. Esta va a ser una guerra, siendo que TGN fueron los únicos que le ganaron a Kenobi. Claro, sí. Y la otra que va a estar fuerte e interesante va a ser ASR contra GT40. De hecho, también, sí, sí. Opino lo mismo, la verdad. Fíjense, yo hace rato que dieron los emparejamientos, cayó ASR y dije, ok... A ver si ahora sí, porque... Ay, es que GT40, güey, no sabes cómo hemos tenido... como malas rachas.
Porque al menos desde la perspectiva del grupo en donde yo estoy, la alianza trabaja bien, pero son esas mínimas personitas de que hacen un errorcito y pum, a la basura, a la guerra, ¿sabes? Entonces, ese enfrentamiento va a estar bueno mañana, pero también a mí el primero que me llamó la atención fue DSVG contra Kenobi, porque pueden decir que no, pero DSVG se pone muy, muy pesadito. De hecho, sí Entonces, lo iba yo a mencionar también. DSVG en la temporada pasada, creo que no sé si le ganó a New Nation o perdieron, pero nada más creo que le dieron dos bajas en cuando se enfrentaron ellos. Y no solo eso, cuando se enfrentaron contra MIBR, no murieron. Terminaron en cero bajas y de hecho MIBR terminó con una baja. O sea, esa guerra la perdió MIBR 1-0. Imagínense qué tan cerrada estuvo esa guerra. Entonces, también sé de antemano que va a ser una guerra cardíaca desde el inicio, ¿eh? y es la primera guerrita, la primera. La verdad que sí. A ver, Eric, que no has hablado. No, además de que sabe que no vi versus DSBG. Es top 1 versus top 2 de la temporada 29. ¡Oh, Entonces, ojito! es Sí es cierto. cierto. Sí es cierto. Estar buena esa guerra. Ok, entonces, Y más con ¿cuál? el global, yo Ajá. creo que van a haber más bajas. No va a estar igual de cerrada que la temporada pasada. Sí, porque ahora con el snow de altitud, ¿verdad? Sí, 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 el de sí. high ground. Hay algunos, por ejemplo, hay luchadores que ya no puedes hacerlos con antorcha sin prelucha, porque el tiempo no te da y te terminan cargando muchas cargas de precisión y entonces se te complica todo, vaya. Entonces eso va a también limitar muchas las cosas. Así es. Además, hablando de luchadores místicos, imagínate. No, sí, sé, va a estar perro, ¿eh? Y no solo eso, que Kabam cometió un grandísimo error que tal vez si todavía no están enterados, se enteran ahorita, que había cambiado, bueno, dijeron que iban a cambiar el nodo global, iban a reducir el daño que recibes cuando consiguen sus cargas de altitud, cuando Sí. bloqueas, de 1000, creo que era de 1000 a 650, algo así, no recuerdo muy bien 750, ¿no? exactamente, sí, algo así, no recuerdo bien exactamente cuánto era el daño que le habían reducido. Bueno, resulta que, pues, siempre no. A pesar de que ellos anunciaron que iban a cambiarlo, no, sigue estando tal cual como estaba en el High Ground 3. Sí está en la descripción que es High Ground 2, 2 creo, pero sigue estando como si fuera el High Ground 3. Así que prácticamente va a estar igual la temporada, va a estar pesada, la verdad, sobre todo esos luchadores que se ven beneficiados de ese nodo global, ¿no? Sí, Bien. definitivamente. Muy bien. Consulto, ¿nodo de ataque pusieron ya? No, todavía. El nodo ataque por el momento está deshabilitado, tengo entendido. Supuestamente hasta No la próxima, ¿no? se supone, bueno, se Se supone que supone. para la próxima se vienen los baneos de luchadores. Que Eso eso va a es lo ser interesante. más Ah, para la importante. 31 era. Ajá. Eso es lo súper Exactamente. importante que se viene, ¿no? Que ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. Sí. ¿Alguna otra guerra que les llame mucho la atención? Ya hablamos un poco de Kenobi y de SVG. Bueno, también a mí me intriga un poco, tal cual como dijo Gap, New Nation contra TCN y GT40 contra ASR. Yo creo que esos tres enfrentamientos, incluyendo el de Kenobi, son las guerras más pesadas de esta primera semana, a mi parecer. No creo Sí. que, bueno, para ser la primera guerra, yo creo que es la más pesada, sinceramente. Están incluidos bastantes alianzas top, sobre todo de que, pues sí, a TCN los bajaron, pero pues prácticamente fue por culpa de una persona, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De que por culpa de una persona sí los bajaron y hasta Platino 1, pero pues en Ahora sí que sí, por una le llaman todos. ajá. Ahora sí que si realmente no cometen ese error en esa temporada, pueden llegar a estar en top 1 también, ¿eh? Porque pues como dijo el Gap, también lo había mencionado, TCN fue la única alianza contra la que Kenobi perdió. Y no perdimos una vez, perdimos dos veces contra ellos, imagínense. Entonces yo creo que esas tres alianzas son las que me intrigan más. Bueno, esas tres, esos tres enfrentamientos de esas seis alianzas son las que
voy a estar un poco más hypeado, ¿no? Al momento de saber, pues O sí, al de pendiente. saber, ajá, al pendiente de saber cómo va la guerra, ¿no? Porque ya saben que siempre nos preguntamos entre todos cómo van sus guerras, ¿no? Y pues sí, yo creo que esas son las tres guerras que voy a seguir más. No sé si alguien difiere de mí, No, de lo yo que yo por haya ahí dicho. acotar No, yo estoy de que acuerdo. Pero yo yo quiero acotar agregar también. que A ver, diga, habla todo ahora tú. No te interrumpo. bien, perdón. Acotar que MIBR versus Andrómeda va a estar interesante también. Bien. Y Bambi contra los Diamond Oh, también. sí, Eso contra iba a los decir Diamond. yo. Esa va a estar buena también. Eso iba a decir yo. Los La de BAM palo. contra los Grafito. Y Esa va a estar es buena la de porque BAM palo, desde la ¿sí? temporada pasada viene subiendo. De hecho, ahí está Diego. Ándale, Sí, de sí, hecho, sí. sí. Ahí Ahí está está Diego. Diego en BAM. Entonces, tiene el proyecto de ir por Masters. O sea, va a estar bueno ese también. De hecho, no, nosotros estábamos, lo que yo siempre digo, siempre la primera guerra es la guerra más difícil para todos. Porque, por lo general, en la primera guerra, como vienes de pretemporada, en la que no importa morir y nada, entonces todos vienen fríos, nadie viene calientito, nadie viene tan preparado como para ya darle duro a la temporada. Entonces, por lo general, siempre en las primeras guerras se cometen más errores. Hay como un destanteo, Ándale, como que todavía van agarrando el ritmo. ¿no? Sí. Sí. Y aparte complica el hecho también del nuevo nodo global, conocer qué defensores se benefician o no. Si bien no son muchos los que se benefician del nodo, si no me equivoco son 20, 25 luchadores. Sí, y de esos son muy pocos que realmente son buenos Y defensores. exactamente, creo que los mejores defensores que benefician a este nodo, está Magneto. Sí, de jefe puede ser muy molesto. El Modok. Ese ni que se diga, También. ¿eh? Con global o sin global. Saludos, Ebony Maw. Quemero. Ajá. Ebony. Ebony Maw, sí. Puede Uf. llegar a complicarla. Saludos de Integral. Eh, ¿Verdad? Nova. tal vez Nova va a estar buena Nova. igual. Nova en el camino 5, pues. Y algún otro que se me viene a la cabeza bien posicionado puede ser el Iron Man Infinity War. Puede Sí. llegar a ser un defensor complicado. De hecho, Era su crema, ¿no? hace como 2 o 3 temporadas, bueno, pretemporadas, que pusieron el High Ground. Me bajé a un Iron Man Infinity War en el nodo de Buffett, en el segundo nodo del camino 1. Sí. Bueno, me morí como 5 veces, creo. Porque, güey, cargaba demasiado rápido sus cargas de altitud, güey. Era. No, hombre, pasé un mal rato, ¿eh? Y era. O sea, estábamos probando, pues, los nuevos nodos, ¿no? Pero Sí, sí, claro. definitivamente. Este nodo global promete mucho. Aunque son muy pocos los No sé si muy defensores baja. que sí puedan dar baja, pero promete, promete. Otro que puede llegar a dar alguna que otra baja puede llegar a ser el profesor X. La hechicera, saludos para mí. La hechicera y avispa, tal vez. tal Avispa. vez, por el no, por la poca Regular. vida que tiene ella, podría ser que no. Porque, sinceramente, que te golpee da mucho, da, no, no interesa mucho, porque cuando ella te golpea, por lo general te mueres. Sí, por eso. Te da el gancho, te mueres, independientemente de no global o no. O No, sea. y Porque sí que tengo garantizado. la IA de ella es como la de Misterio. Ah, como te pega, te lanza de una El vez el gancho. golpe. Así Sí. es. Así es. Sí. Bueno, pues yo creo que ahora vamos a pasar, chavos. Ahorita, nosotros cinco, ahí nosotras, vamos a dar nuestros resultados que creemos que va a pasar en esta primera guerra, ¿ok? Güey, eso sí va a estar complicado. Ok, primero comenzamos con el Eric, a ver que nos diga los resultados de cómo va a ir la guerra, ¿ok? Vas a empezar desde MIBR, vas a ir con Kenobi, New Nation y así, ¿no? Así que, pues bueno.
Comienza, ganando Eric. tal, ¿no? Ahora todas, Sí, ¿quién todas. gana? Sí, las que están enlistadas, pues. Primero con Eric. Comenzamos, a ver. En mi BR, gana mi BR contra Sass. Ok. Kenobi versus DSVG, gana Kenobi. Ajá. New Nation versus TCN, voy por New Nation. Ok. Mr. Black contra los chinos, Mr. Black. Palo versus ISO 8A. Está difícil. Yo creo que Palo. Okay. PBT ¿Palo por sin piloto? Loki. Puede ser. PBT versus For Loki. PBT. Okay. Matrix versus. Esa está difícil, no sé. Yo creo que Matrix. Okay. Nets, voy por Nets. AGTG por con BAM. Voy por BAM. Tuguni 2-1-1. 2-1-1, la verdad. Okay. GT40 versus ASR, obvio, hoy que quiero que gane GT40. Va. Y X5A. Bueno. No los conozco, así que cualquiera. No, pero di uno, pues. Es que vamos. PSI. Ojalá. Ok, FCI. Va. Bueno, a ver, Gap. Seguimos contigo. Sigo, Igual, en el mismo sigo orden. yo. Sí. Pero para que sea Bien. un poco más rápido, nada más di el ganador. Bien, de la primera. MIBR, Kenov, TCN, Mr. Black. Okay. ISO 8. Okay. For Loki. Creo que va a Okay. ganar. Matrix, Next. A Bambi me gustaría que gane, pero le voy a Diamond. Okay. Es Graphite. Y las de abajo. El grafito. Sí, los Diamonds son Ah, los gracias. AGTD. AGT, bueno, eso. Ustedes me entendieron. Y bájame de rey la pantalla porque no veo. ¿Va? 2-1-1. GT40. ¿Va? Es por gusto eso. Y X5A. Que Okay, a ver, Riverón. A ver, échame para arriba, Rey. Ok. Mi BR. Gana Kenobi, gana TCN, gana Mr. Black, gana ISO 8. Hijo eso. Gana PBT, gana Matrix, gana Next. Para mí, gana BAM. Bájale aquí, compadre. Gracias. Gana 2-1-1. Gana GT40. Y de los otros dos no los conozco, así que voy a FCI, que gana Okay, ellos. Rey. Ve tú, güey, me pueda copiar, güey. Bueno, a ver, bájale, güey, porque yo sí alcanzo a ver todos completos, güey. Si le bajas un poquito. Un poquito más. Ahí veo todo. Ahí se ve Sí, perfecto. ahí se ve todo, sí. Ok, Yo a no veo ver. todo. Bueno. Voy por MIBR, obviamente. Kenobi, pues claro está. En la tercera. Uf, voy con TCN. En la cuarta. Mr. Black. Ay, esa está dudosa, fíjate la cuarta, pero voy con Mr. Black. En la quinta voy con Palo. La sexta PBT. Séptima Matrix. Octavo Next. Noveno. Esa está difícil, güey. BAM lo hizo muy bien, güey, pero AGTG. Es AGTG. Tienen historia, pues. Entonces, voy por AGTG. La 9, voy con Trun.
La 10. ¡Ah! Es que los dos han ido muy mal, güey. Sobre todo esta temporada pasada, güey. ¡Ah! Ese es muy difícil, que puede que falle. Pero voy con ASR. Y la última, voy con X5A. Eso es como yo creo que va a terminar. O sea, independientemente si hay empates, pues ya saben el tiempo, ¿no? Yo ahorita tomé en cuenta igual el tiempo de pelea, porque GT40 da bastante tiempo de pelea. Entonces, Sí. por eso es que mejor me fui por ASR. Touché, yo no tuve en cuenta eso. A ver, yo digo que se escucha. Sí. Sí. MVR. Que no. New Nation. El otro Mr. Black con los chinos. Los chinos. Palo que les has dicho. Palo. Ahí PBT. Matrix contra Matrix. Después los rusos. PICB. De ahí AGT. Y los turcos, que es Trun. De ahí GT40, porque quiero que pierda SR. Y X5A. Va. Yo sí cambié bastantes, güey. Sí, Sí. pero es que Next, güey, está fuerte también, güey. Los rusos igual, Y fíjate que yo le dije que Matrix, güey, pero no había visto que ese Noxious Smoke, güey, chance la pueda pulear, güey. Pero bueno, ya di mis. ¿Cómo va a ser mi lista, no? predicción. Sí. Sí, bueno, esta dinámica, chavos, Otra es. Ajá. ¿Ok? cosita que quiero agregar antes de cerrar. Creo que esta temporada va a estar muy marcada por defensas más fuertes. Creo que la mayoría de las alianzas ya tienen uno a varios rango 4. Y eso puede llegar a marcar un poco más la diferencia y puede llegar a haber más errores debido a la mayor potencia, a la mayor guerra, vida que tienen los defensores. Claro. Estratégicamente creo que la defensa va a ser lo más importante a considerar al momento de la planificación de una guerra. Y no solo la Creo defensa, que también el ataque. Eso sí, pero va a influir bastante también. el que consiga innovar en algo puede llegar a sacar diferencia en las dos o tres primeras guerras. Sí, sobre todo en la primera mitad, así es. ¿Algo más que quieran agregar, chavos, antes de No, pues terminar? yo quería añadir que más que nada va a estar pesadillo el nodo global. Eso para mí va a ser lo más pesado, porque sí, aunque los rango 4 aportan un extra de daño y vida, pues al final en su mayoría mueres por errores propios, no porque tenga mucha vida el rival. No, pero Pero yo a pues, lo yo creo que va a jugar mucho papel el nodo global, en mi parecer. Sí, los tiempos de guerra, de lucha va a afectar más que nada también Sí, el tema también. de los cuatro estrellas y el nodo de por sí, porque para poder quitarle las cargas también va a llevar más tiempo. Sí, yo está pesado. ¿Algo más que quieras agregar, Eric? No. Ok. Está quedando dormido. Bueno, pues estamos ansiosos, chavos, para ver cómo va a ser el desenlace de esta primera guerra con todas las alianzas que fueron mencionadas. Esperemos y futuramente se puedan agregar más. Si es que ustedes que están viendo ahorita este video, pues quieren estar agregados, se les va a dejar posiblemente la información para que puedan agregar su alianza en ese grupo, para que pues vayan agregándose más y tengamos más listas y más que pues atinarle, ¿no? Para ver quién gana, ¿no? Estaría chido que se pudieran unir más. Chavos, también dejen en los comentarios qué alianzas creen ustedes que van a ganar en esta primera guerra.
así tal cual como aquí todos nosotros dimos nuestra quiniela. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar esta primera guerra? Pues déjenlo en los comentarios, ahí los vamos a estar leyendo, lo vamos a estar apuntando. Y pues al final de la temporada veremos qué tal, quién tuvo más puntos, quién ganó o si alguien le atinó a todo. Estaría perfecto. Y de hecho, después de la primera semana, probablemente agreguemos otra cosa en la quiniela. De no sé, tal vez quién creen que va a ser el favorito para ganar la temporada, quiénes van a estar en el podium, los tres primeros lugares, etcétera, quiénes van a ser los masters y así, ¿no? Así que, pues chavos, me despido. Despídanse, amigos, para que pues ya cerremos el video. Nos vemos, Rosa. Bueno, muchas gracias por Gracias invitarnos. por la Saludos invitación. a todos. Gracias, bebé. Saludos a todos. Saludos a la Bueno, banda. Y chavos. saludos, Saludos Kenobi. a... Ok. Hernán. Bueno, chavos, ya saben que si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, que tengan un excelente inicio de temporada todos, chavos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.